Es una forma de vivir el malambo, si se quiere. Como para que tengas una idea, para un deportista en la forma que se prepara, un futbolista, para un malambista es igual o más la exigencia. El malambo es la danza masculina auténtica, danza de gauchos, de hombres rudos y fuertes. Tuvo su origen en las tierras pampeanas. La Borde lleva 49 años celebrando el zapateo, la originalidad y actitud de los bailarines que la ejecutan. Del 5 al 10 de enero se prepara para su festival. Ya estamos casi cumpliendo los 50 años, estamos en las puertas de la Boda de Oro. Esta es la edición número 49, la que estamos lanzando hoy. Y sí, es un festival más que enérgico, auténtico. Es el más auténtico de todo el país, así que eso es lo que nos destaca y enorgullece a todos. El festival es un festival competitivo donde participan las 23 provincias. En cada provincia es un preselectivo con todos los rubros que van a participar en la Borde, en el Festival Mayor. Así que ya han pasado todos esos preselectivos, el último fue de la provincia de Santiago del Estero, el 14 de noviembre, así que ya tenemos todas las delegaciones completas que van a ir a participar a la Borde. ¿Cuántos bailarines hay? Y bailarines hay alrededor de 1.200 personas, más o menos, porque tenemos, aparte de las 23 provincias, con 45 integrantes por provincia, también tenemos las delegaciones internacionales. Hay canto, hay música, también se compite el recitador gauchesco y el locutor animador, también es un rubro de competencia del festival.